Allí la palabra de Jorge Moreira, nos pegamos con el paraguayo Marcos Miers, el viento, Manolo y hasta una máquina se le prende de fondo que estaban cortando el pasto. Le pasan todas a Jorge cada vez que prende el grabador. Lo escuchamos. Bueno, Marcos, un partido increíble se perdió el otro día, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un partido que creo que en el primer tiempo fuimos ampliamente superiores. Yo sentí de esa manera. Por ahí creo que podíamos haber aumentado la diferencia. Lastimosamente no pudimos ser certeros en ese aspecto, pero el segundo tiempo fue un partido totalmente diferente. Yo creo que por ahí no pudimos mantener esa intensidad que por ahí tuvimos en el primer tiempo y nos costó los errores que por ahí cometimos, nos costó bastante y nada, lastimosamente perdimos el partido. ¿Por qué esos errores conceptuales e individuales tuvieron en la defensa sobre todo, ¿no? Lo veo que marcan un poquito más adelante que en la época de Gustavo Ramos. Sí, la verdad que sí, es lo que está programando ahora, que tratemos de acortar más las líneas. Yo creo que tiene mucha mucha ventaja porque a la hora de recuperar estamos muy cerca del arco, eso se notó en el primer tiempo. Sí. En el segundo tiempo por ahí nos costó bastante mantener esa intensidad por el cansancio, por el calor. Es excusa capaz, pero a veces juega mucho, mucho en contra también eso. Igual creo que los errores vienen mismo de eso, del cansancio, de por ahí estar muy intensos o tratando de mantener esa intensidad, que por ahí a veces creo que tenemos que ser más inteligentes y tratar de ver cuándo se puede y cuándo no. Pero lastimosamente no pudimos leer el partido, por ahí nos faltó un poquito más de lectura en ese sentido y nada. Los errores son normales, cualquiera se puede equivocar. Lo bueno es que somos autocríticos todos y a eso trabajamos, a tratar de mejorar siempre o trabajar siempre en los errores, ¿no? Eso es lo que más me gusta de este plantel, que siempre trabaja sobre los errores. Así que ojalá este partido sea un lindo partido y podamos sacar un buen resultado, que yo tengo mucha fe de que lo vamos a hacer y dedicarnos a nosotros, a la familia y al club también que siempre está con nosotros y a la gente que también acompaña. Claro, no, porque ahora se viene River, un partido hermoso, ¿no? Habrás soñado vos jugar con estos argentinos, con estos equipos de gran valía, como puede ser el campeón de América y el reciente finalista de la Copa Continental. Sí, la verdad que sí. Siempre uno sueña con jugar un partido así. Un rival que todos saben que hoy día es el mejor de Latinoamérica. Así que nada, yo creo que el equipo está mejorando cada día más. Se nota, creo que debemos trabajar sobre la intensidad, tratar de mantener todo el partido, tratar de mantener por lo menos el segundo tiempo hasta los 30, 40 minutos para poder cerrar el partido. Yo creo que eso se puede trabajar, se está trabajando y lo vamos a lograr, porque siempre nos pasa que en el segundo tiempo por ahí es donde más perdemos las intensidades, ¿no? Así que nada, ahora nos quedan 2 días donde vamos a trabajar de la mejor manera para poder llegar al 100% a ese partido y como te dije, ahora necesitamos de todos, así que ojalá el sábado estén ahí alentándonos nosotros y nosotros vamos a estar dando lo mejor de cada uno, mejor dicho, para poder sacar un resultado positivo y seguir sumando, que es lo que más nos importa a nosotros.